En Michoacán comenzó un jaloneo por la permanencia de Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de la entidad. La oposición ya no lo quiere en Michoacán, pero la ciudadanía y las fuerzas rurales sí. El dirigente del PRD estatal, Carlos Torres Piña, dijo que el comisionado no ha resuelto la seguridad ni ha avanzado en el desarrollo del estado, por lo que pidió al gobierno federal retirarlo de Michoacán. La senadora panista Luisa María Calderón pidió la comparecencia del comisionado ante la Cámara Alta para definir si es necesaria su presencia en el estado. Para la legisladora, Alfredo Castillo sobra en la entidad, porque ya hay un gobernador y en el tema de seguridad deben llegar resultados ante los demás poderes del estado. Estas voces contra Alfredo Castillo se dan previo al inicio del proceso electoral 2015, que inicia el 7 de octubre próximo. En Michoacán se elegirá gobernador, además de 12 diputaciones federales, la renovación del Congreso local y los 113 ayuntamientos. Quienes piden la salida de Alfredo Castillo lo hacen bajo una lógica meramente política, porque la ciudadanía y las fuerzas rurales buscan su permanencia. Gente cercana a José Manuel Mireles, quien fuera líder de los grupos de autodefensas y quien ahora está detenido acusado de tener vínculos con los Caballeros Templarios, también piden la salida de Castillo Cervantes. Ellos con el fin de operar libremente y bajo total impunidad. Pero hay muchas voces que quieren la permanencia de Alfredo Castillo. Empresarios, ex líderes de los grupos de autodefensa y el propio gobierno del estado coinciden en que aún no es tiempo de que Castillo deje Michoacán. Lo exhortaron a quedarse el tiempo que sea necesario para concluir la tarea que le fue encomendada por el gobierno de la República. Durante un evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, coincidieron en que los buenos resultados del Plan Michoacán ha permeado de manera favorable en la población, especialmente entre los núcleos de inseguridad que existían en diversas regiones michoacanas. Hipólito Mora, quien se incorporó a las fuerzas rurales en La Ruana, pidió que Alfredo Castillo se mantenga en Michoacán. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció el trabajo del representante federal. En su oportunidad, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral, Alfredo Castillo, aseguró que aún existen varios trabajos por complementar en la entidad, como es la puesta en marcha del mando unificado y los resultados del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Y mientras, siguen apareciendo videos de Servando Gómez Latuta, líder de los Caballeros Templarios. En el más reciente video se puede observar a Latuta repartiendo los bienes del fallecido empresario Luis Miguel Estefan. El propio líder de los Caballeros Templarios dispone de 5 millones de pesos para lo que él llama la empresa, refiriéndose al cártel de droga que encabeza. En las imágenes se observa al narcotraficante dando órdenes a 2 mujeres y 3 hombres de cómo se repartirá la hacienda del extinto empresario hotelero que incluye propiedades y dinero. Latuta asigna porcentajes específicos para Nora, la esposa legal del empresario, Salvador y Guillermo, hermanos del Occiso, Estefanía, con quien tuvo un hijo, y otro hombre al que el narco señala como Maico. En todo momento, Latuta, quien utiliza sudadera y gorra, da instrucciones que son aceptadas casi sin protestar por los deudos y es enfático en señalar que los Caballeros Templarios deben quedarse con un porcentaje del dinero del empresario. Sin duda, el trabajo de Alfredo Castillo aún no termina. Y nadie va a romper las reglas que así se estipularon. ¿Está usted de acuerdo? Manifiéstalo a la cámara. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.